El síntoma más común entre los emprendedores es ir más rápido de lo que se puede, saltear pasos, apurar por apurarse. Bien podríamos llamar entonces el programa de esta noche como si fuera un film, antes del fin. Los hermanos Sebastián y César se han dado cuenta que sin habilitaciones no hay negocio y sin salón no hay fiesta. Por su parte, Pablo y Estefanía, si esta semana han logrado alcanzar los objetivos que les propusimos, les vamos a regalar una noticia que cambiará su negocio para siempre. Soy Guillermo González y ayudamos a transformar negocios en empresas. Bienvenidos. Ellos hace 10 años que tienen un sueño, abrir un salón de fiestas al que han llamado The Bridge Palace. A raíz de algunas charlas que hemos venido teniendo con Sebastián y César, se han dado cuenta que sin habilitaciones no hay negocio y sin fiestas no hay dinero. Tendrán que entender y focalizarse profundamente en estos dos temas si quieren alcanzar su sueño. Lo fuimos a ver y comenzamos a poner los puntos sobre las íes. Estamos en las cercanías del Parque Sarmiento de la ciudad. Estamos llegando a The Bridge Palace. Allí Sebastián y César, los dos hermanos que quieren definitivamente cumplir el desafío y el sueño de poder abrir un salón de fiestas. Nosotros los estamos ayudando, pero creo que tenemos algunos inconvenientes con el tema de las inscripciones municipales y de las habilitaciones municipales, así que los vamos a sorprender para ver que sin que estén preparados no nos den excusas y podamos saber realmente cuál es la traba que están teniendo por este momento que les impide abrir el tan ansiado sueño de Bridge Palace, el salón de fiestas que está aquí en la punta del Parque Sarmiento, muy cerquita de lo que va a ser ese gran emprendimiento inmobiliario. Así que nos estamos acercando directamente aquí a los muchachos. Qué bueno que te sorprendo. Ahí está, ¿eh? Y te sorprendo trabajando. Sí, un poco, nomás no me quiero cansar. ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien? Sí. ¿Podemos hablar un ratito? Sí. ¿Qué pasó con el tema de las habilitaciones municipales? Está todo en camino, ahí estamos esperando que... ¿Pero tenemos alguna fecha probable? ¿Tenemos alguna intención para decir, che, nos lo van a probar, no? ¿Vinieron, lo vieron? No, no vinieron. Quedaron en que iban a venir a las inspecciones que hace la municipalidad. Y de ahí, bueno, después están los de obras públicas también, que iban a venir y, bueno, estamos esperando eso. Bien. Pero todo el tema de la AFIP, de higiene y seguridad, ya está todo encaminado. Eso ya está, sí. Digamos, solo falta que nos empiecen a poner los sellos. Bien. Y con el tema de vender la fiesta, con el salón como está, no vamos para ningún lado, no se vende nada. Pusimos un par de avisos así, eso de internet, yo vendo, no sé cómo se llama. 350 personas se interesaron. Bien. O sea que está el mercado. 100 averiguaron mucho más. 60 vinieron. ¿60? Ah, una locura. 60 vinieron. Y claro, ven esto y... Adentro se enloquecieron, pero prendí las luces, todos los chiches, esto les comenté, la parte astronómica, el servicio, todo, chochos. A la hora de ver afuera, no quieren saber nada. Aunque yo les dije que esto es para vender para más adelante, o sea, se vende con 8 meses de anticipación, pero es como que no me creen que voy a terminar afuera. Bien. Pero te vi trabajando en el proyecto, o sea, estamos. Te has puesto definitivamente a que por lo menos lo vamos a dejar en condiciones en poco tiempo como para poder empezar a... O sea, que cuando salgan las habilitaciones y lo tengamos así... Estamos a full. Bien. ¿Qué estás necesitando
para terminar esto? Y bueno, falta un poco de mano de obra, falta terminar unos finos, tengo que hacerle la pintura después. Bueno, con el tema de la pintura, déjame ver si puedo hacer una jugada. Yo conozco una persona que es dueño de una pinturería muy grande en Córdoba, le vamos a ir a pedir, como le hemos ido a pedir al diario La Voz del Interior, a la revista Punto a Punto, que nos ayuden a cumplir el sueño de ustedes, por lo menos como para arrimar el terminado de afuera, como para que esto cambie de cara y esté funcionando. No. ¿En cuánto tiempo crees que vas a tener terminado esto? Si el tiempo nos ayuda, sí. Pues es una cuestión de tiempo, climática. La lluvia y eso, un mes más o menos. ¿En un mes? Pienso que en un mes ya afuera está listo. Bien. Y con eso podemos empezar a vender, porque lo de adentro está bien, digamos. Sí, está bien. Por lo menos para empezar a arrimar alguna fiesta. Sí, el problema es afuera. Bien. Ajá. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. A vos te comprometo, yo te pasé un número de teléfono para llamar, para molestar. A veces hay que presionar un poco, ir, viste, más seguido a la municipalidad, decir, che, necesito la habilitación, necesito abrir el negocio, estoy perdiendo plata. Que te vayan dando respuesta. O sea, en eso te voy a encargar a vos, que sos el encargado de esa parte. Mal. Vos encárgate de terminar el frente lo más rápido posible. Claro. Yo voy a hablar con mi amigo a ver si conseguimos la pintura. Yo creo que no vamos a tener. Aparte, cuando yo voy con las cámaras, después me dicen cómo me vas a paguear. Pero bueno, vamos a tratar de colaborar como para ver si llegamos para empezar a vender fiestas para fin de año. Dale, ¿eh? O sea, compromiso suyo, mano de obra, veo que estás preparado para sí, eso. Fola. Y te vimos trabajando, sí, así que sí. Vos con el tema de la papelería, sí, y yo me voy a encargar a ver si consigo, inclusive hasta le vamos a pedir a Mariano Miranda de Vivero Tramo algunas plantitas para que cuando esté esto terminado las podamos poner ahí enfrente. Sí, y ya podemos largar con la venta. ¿Estamos? Dale, sí, bueno, gracias por hacer un alto en el trabajo y atenderme, a ver si podemos avanzar con gracias el trabajo. Vos, bueno, nos vemos. No sabemos si la gente de CISER SRL han alcanzado los objetivos que le propusimos, ni tampoco si han podido aplicar completamente las técnicas de ventas que les propusimos. Pero les tenemos fe. Tanta fe les tenemos que fuimos a buscar lo que entendemos ellos necesitan para que su desafío lo puedan alcanzar sin problemas. Mirá, ¿dónde fuimos a buscar parte de la solución? ¿Sabés dónde estamos? Estamos en un lugar donde nos sentimos como en casa, porque realmente estamos en nuestra casa. Estamos en Canal 12, el lugar donde se emite Desafío Mostrador. Estamos en el canal líder en audiencia del interior del país. Y esta tarde venimos a ver a su gerente de programación, al señor Ernesto Bauer, porque necesitamos de la audiencia de Canal 12 para terminar de corolar el desafío de CISER SRL. Venimos a ver si podemos lograr que estos niños, este matrimonio de CISER SRL, tengan una buena publicidad en Canal 12. Vení, vamos a la oficina de Ernesto a ver si nos atiende. Vení. Bueno, Ernesto, gracias por recibirnos en tu oficina, lugar en el que he venido tantas veces a negociar los contratos. No, fue porque vení siempre. yo algo te adelanté por teléfono, vos bien conocés el formato del programa. Tenemos unos participantes que están en el negocio de las energías renovables, es un matrimonio, que están abriendo su negocio, recién están arrancando. Sí. Tenían algunas complicaciones de venta. Los ayudamos en ese ámbito, pero necesitan un poquito de exhibición, necesitan un poco más de visibilidad. Y por supuesto que cuando eso ocurrió, nosotros pensamos en Canal 12, el canal de mayor audiencia del interior del país. era como para ver qué se te ocurre que podemos hacer que les pueda servir para que tengan un poco más de visibilidad. Mira, nosotros en agradecimiento a nuestros anunciantes y para atentar a anunciantes, muchas veces hacemos algo que se llama negocios y empresas. Va una persona, se entrevista o si es un evento, cubre el evento, hace las consultas, genera un crudo bastante jugoso y después lo compacta en un minuto y medio, dos minutos, para poner en algún corte
lo solemos emitir o a la mañana en Arriba Córdoba, que es buenísimo, claro. Ojalá se dé en ese horario, o sábados y domingos en el horario de la película de las 20 a las 22. Bien. Eso es de acuerdo a los espacios que tengamos. Bien, que es un espacio reservado para empresas. Empresas, comercios, industrias, pymes que quieran arrancar y todavía le tengan esa cosita a la televisión, porque quien no lo hizo... Le tienen miedo a la televisión. Todo es una inversión muy es grande. Claro que inaccesible. Pero emitirlo y ponerlo al aire y que a ellos le devuelva a la gente, che, te vi, che, esto, este, ¿qué abriste? Hace que después dicen, che, pucha, la televisión cómo llega. Entonces, es una herramienta que vamos a utilizar en este caso. Bien, y el material, ese material, no el crudo que genera el periodista con el canal, sino el emitido. El editado. ¿Le permite a los empresarios, a los emprendedores, después eso, replicarlo en las redes sociales o se queda el canal con ese material? No, está a disposición. Está a disposición de las personas. El canal no es dueño de las coberturas que genera, los dueños son quienes se han prestado a dar las notas o a permitir que los cubramos. Ah, buenísimo. ¿Y podemos colaborar el canal con un micro de esos para Cícer en Arriba Córdoba? Si lo mejor es Arriba Córdoba. Si lo pedís vos, sabés que sí, que lo tenés. Bueno, y de paso aprovechamos para difundir estos espacios que están buenos, porque me parece que generan, digamos, en un minuto y medio no es lo mismo que un comercial de 15, 20 segundos. Ahí podés contar un poco más la historia. Es para contar el marco. Bien. El comercial después genera lo que genera la repetición. Claro, claro. Pero el marco es espacio. Bueno, entonces podemos hacerlo eso. Sabes que sí. Yo sabía que sí. Muchas gracias, No. Nexo Group. Pensamos en vos. Pensamos por vos. Invertir en nuestros emprendimientos es creer en el futuro. Artemisa. www.artemisaonline.com.ar. Córdoba limpia. Limpia Cotreco. Córdoba limpia. Limpia Cotreco. Debajo del tren. Paso el número del peluquero. Geocomunicaciones. En telefonía móvil. Todo en un solo lugar. Celulares. Accesorios. Servicio técnico garantizado. Hacé como yo y comprá en Geocomunicaciones. Porque Geocomunicaciones es confianza. www.geocomunicaciones.net. De Anfones 18 y sucursales. Vivir la vida juntos, es caerse y levantarse juntos, es cuidarse y es amarse siempre juntos, siempre juntos. La familia es todo, la salud es todo. En Sancor Salud también nacimos de una gran familia para ayudarte a cuidar a la tuya. Sancor Salud, la salud de la familia es todo. Segura, amigable y planificada. Descubrí hoy la ciudad del futuro. Docta Urbanización Inteligente, fundada 2015. Desarrolla Proaco. Lo que parecía imposible, lo conseguimos. Ahora vamos a visitar al matrimonio de Cícer para darle esta gran noticia. Estefanía y Pablo de Cícer SRL han explotado sus ventas, han crecido muchísimo y los consejos que le hemos dado
a partir de la participación del reality han surtido efecto. Pero nosotros siempre vamos por más. Lo vamos a sorprender y le vamos a contar que conjuntamente con Canal 12 de Córdoba, el canal donde sale el mostrador, le vamos a hacer publicidad para que terminen siendo los referentes de las energías renovables. Bueno, chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo van? ¿Cómo ha sido esta semana? Bien, mucho trabajo. Sí, trabajo, muchos presupuestos. Bien, la última vez que vine estaban súper fascinados, sí, habían, sí. Que se habían quedado sin stock. Sí, ajá. seguimos habían, en la misma situación. Habían vendido mucho, me acuerdo que querían hacer una campaña en Facebook y yo se las paré. Sí. Que íbamos a tener algunos tiempos para cada evento y para cada proceso del que ustedes están... O sea, la pregunta que tengo para hacerles, ¿están conformes con lo que les está pasando? Sí, medio cansados, estas caras también son cansados, sí. La verdad que estamos bueno, pero si estás cansado trabajando por trabajar, bastante, es un mandato, ¿no? Vale, digamos. La verdad que está bueno, sí. Mantuvimos un poco lo que es las ventas, más o menos un promedio con el poco tiempo que venimos. En promedio vinimos manteniendo un promedio de 20 de 2 equipos por semana. Promedio que sí, ve bastante. Equiparar tu costo fijo, más o menos. Así que bueno, venimos en un promedio y bueno, cotizando un poco más un par de obras grandes, que es lo que realmente nos interesa también. Algunos proyectos vistos para el interior de Córdoba. Uh-huh. Ahora estamos con una plaza, hasta un pueblo del interior y bueno, apuntando obras grandes, que es de cierta manera. Bueno, han hecho bien los deberes. Uh-huh. Pero si no cambian la cara no les voy a dar ninguna buena noticia. Y venimos muy cansados de eso. Pareciera que les está yendo mal. No, está yendo mal. Que les está yendo bárbaro. Sí, nos está yendo bien y estamos conformes con el rendimiento. Lo que pasa es que, bueno, por ahí debo un poco de cansancio, ¿no? Pero bueno. Pero tenés 20 años, ¿no? Sí. No dormí cuando tenga 50, ¿no? Y sí, vamos a ir durmiendo cuando ya tenemos 50. Claro. Bueno, yo... Nosotros hemos venido, como ustedes saben, porque son parte de, hemos venido cumpliendo etapas con el desafío de ustedes, que fue en una primera instancia aumentar las ventas y poder cubrir los costos fijos, cosa que hemos logrado. Sí. Pero digamos, también nosotros cuando aceptamos los participantes, no solo vemos lo que los participantes nos muestran, sino a veces hacemos algunas apuestas de que tienen para dar más. Y la verdad que con el equipo de producción hemos estado trabajando en la frutilla del postre, para llamarlo de alguna manera. Así que hablamos con la gerencia de Canal 12. Yo tuve una conversación con Ernesto Bauer. Ernesto Bauer es el gerente de programación de Canal 12. Le dije, me parece que los chicos de CISER, de Energías Renovables, tienen que tener una oportunidad de hacer visible su marca en términos masivos. Uh-huh. La verdad que me consta, Canal 12 es, sin lugar a dudas, el medio televisivo más masivo que hay en Córdoba. Así que les vamos a regalar, les vamos a ofrecer la posibilidad de que salgan con una nota, van a venir a hacerles una nota de marca, de espacio de marca, y que va a salir en distintos horarios en Canal 12 durante la próxima semana, como para evaluar el resultado de eso y ya por fin poder decirles que el desafío ha sido cumplido. Así que hoy y mañana va a venir la gente de Canal 12 a filmarlos. Bueno. Y van a hacer un espacio de marca, van a salir en el canal y con eso probablemente alcancemos el objetivo que ustedes se propusieron. Bueno. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Y no lo esperamos. Y bueno, te lo agradecemos. Bueno, un poco el de la idea, vos no lo sabés, pero el de la idea de esto sos vos, porque vos viniste insistiendo en un momento. Y nosotros te dijimos, esperá, ¿no? Después nos dimos cuenta que era primero, tal cual, yo por eso bajé los ánimos y digo, bueno, después se dará con más tiempo, más adelante. No tanto, ¿viste? Uh-huh. Así somos. Ajá. Sorprendemos a propios y ajenos, usen ese espacio, van a entrar... bajo las órdenes de la gente de Canal 12, ellos se van a encargar, van a venir, van a filmar, le van a hacer la nota, van a hablar, les van a explicar cómo es el espacio de marca, los vamos a sacar al aire y después con eso diremos que el objetivo está cumplido. Éxitos, cambien la cara para hacer la publicidad de eso, por favor. Esperemos, gracias. Gracias.